Eso los hace con popote. Ajá. Sí, buenas tardes a todos los que están, están conectándose. Buenos días. Hoy nos encontramos con la señora María Elena Peralta Macedo, de aquí originaria de Santa María Tultepec, Estado de México, que nos va a compartir todo lo que tiene aquí. Gracias por invitarnos y por esa acreedosa atención. Excelente su trabajo. Muy felicidades, nos sorprendemos todo lo que está haciendo en todo lo que tiene lo dentro de aquí de Tultepec. Felicidades, es una gran... Mis años y ya hasta me voy a retirar. No, al contrario. Felicidades de todo lo que está haciendo. Estas flores también las vendo. Estas son crisantemos. No, felicidades. Sácame uno de esos, es el cempasúchil. Cempasúchil, mire. Pero un detalle bien importante, mire cómo están hechos, bien bonitos. Mire, estos son los cempasúchiles. Cempasúchil. Estos. Sí, chinitos. Chinitos. Estos chinitos. No, hombre, es increíble lo que usted hace. Es lo que hago. Ah, rositas también. Rosas también. Rositas, pero ahorita no, como en este tiempo. Probablemente un 10 de mayo a veces me mandan a hacer. Perfecto. Es lo que hago. Santiago Romero Sánchez. Y dice, es la casa de uva. Saludos, dice aquí Santiago Romero. Sí, su mami, no, hombre. Jesús Úniga, buenas tardes. Son las estaciones quinto nivel. No, al contrario, estamos con una gran maestra del arte de esto, de la decoración con las manos, con un ángel impresionante. Felicidades. Eso es lo que se sabía hacer aquí. Ajá, no, hombre, es increíble lo que tiene. Esto los vendía así, el día 2 de muertitos, sacaba yo aquí mi visita. Que a veces me he peleado con el ayuntamiento. Porque porque yo tengo derecho de... Sí, por el claro. Mes. Sí, sí, claro. Sí, pero sí. No, ya pasaban. Sí. Pues, ¿no? Pues que no sacaba las mesitas, de que habían dos. Jesús Úniga dice aquí. Y hacíamos también tiras de plástico. ¿Tiras de plástico? Sí, pero ya no, ahorita. Ah, no sí, con lo nada. De plástico se cortó, ahora sí. Sí. Me está comentando del popote, también hacía elaboración de algo, de sus artesanías. Ahorita con lo de, pues con la ecología, también se quitó eso también. Sí, todo se quitó. Pero de casualidad que todavía tenemos una reserva de 2 kilos. Lo traíamos para una primera comida. Mira cómo se hace. No pesa. No pesa. Ay, no pesa. Ah, sí, es cierto. ¿Eh? Qué bonito. Ese es muy chiquito. Es chiquitito. Y era ahí un grande. Ah, aquí está el grande. Sí, es cierto. Les digo, hace varias figuras, mija, pero... Ajá. Nos sorprendemos de la tenacidad que tiene hasta sus arañitas. Ah, arañitas. Sí, es cierto. Ajá. Qué bonito. Dice aquí Hortensia Sanabria. Saludos a la señora María Elena. Hortensia. Ya están conectándose. Felicidades. Ajá. ¿Cómo no? Es algo artesanal todo lo que hace y que nos sorprendemos que... A ver, con cuidado. Así es. Entonces, cuando quieran venir aquí, ya están todo a la venta aquí con doña María Elena. ¿Ya está a la venta? A lo mejor es que los de mi hermana Julia, ¿sí o no? Sí. No, sí, se ve el arte, la gran felicidad es todo esta. Eso. Todo eso es lo que hacemos. Bueno, hacemos otras cosas. Marlene Peralta dice saludos a la tía Elena de parte de su hermana Julia Peralta. Ya está conectándose. Mandándose. Eso, qué bueno, ¿no? Que tiene todavía gran me dice. Mo Cortés, qué bonito. Excelente trabajo. No, al contrario, felicidades. Todavía nos recogemos los de San Juan. Todavía nos recogemos. La colcha y todavía, ¿no? Sí. Todavía no recogemos. No, pero no es impresionante. Oigan, ¿me da alguna pregunta? Dígame. ¿Quién me podrá vestir mi San Martín? Ah, San Martín. ¿Tiene el chisme? No, ya tenemos la persona importante, no se preocupe. Ahorita, terminando esta transmisión, le decimos quién hace todo eso. Dice aquí Alejandro Romero, dice aquí, saludos al compadre Reality Gele. ¿En dónde se ubica la señora Elena para ir a consumir sus productos? ¿Ya ve? Ya tiene gente que está preguntando. Aquí, frente a la capilla, la tienda miscelánea, Katy. Miselana Katy, sí, aquí en San Martín, en el barrio. Para rápido. Sí, para que vengan pronto. Vicente Guerrero número 46.
Vicente Guerrero, número 46, aquí se ubica, aquí en Santa María, Tultepec, Estado de México, con la señora María Elena. Entonces, hay un alpe. Ah, eso. Ah, no, a lo mejor un pino, porque nadie conoce por alpe el pinito este. Ah, perfecto. Hace los packs. Eso sí. Les digo, me bajan el del alpe. ¿Cuál alpe? Bueno, ese pino. Ah, sí. Ah, sí. Aquí está, para ubicación rápido. Ajá. Dice Alejandro Romero, muchas gracias. Están conectándose varias gente. Ajá. Felicidades, doña. Es importante todo esto que está haciendo. Es no, increíble. A veces está lleno, ¿verdad, hijo? Sí, todo lleno. Está lleno y bendice a Dios, todo termina de vender, mi hija. A ver si ya nos vamos al paseo y ya está la gente tocando. Ya, pues ya, es que ya calcula. Tiene sus clientes. Sí, es que calcula porque no tenemos a dónde guardarlo. Y se descolora, la verdad, se descolora la guardar. Con razón. Es un arte. A ver, enséñanos esto por ahí. ¿Ese lo va a reparar? ¿Esa es una reparación? Sí, es que se le quebró. Ah, pero ya sabemos qué es lo que es. Es una capillita. Una capilla. Una capilla. Ajá. Se va a reparación, me está comentando. Órale, es increíble lo que nos está haciendo. Va a hacer una reparación de esta capillita también. Pues ahora nomás lo vamos a esperar en la esquina. Ajá. Eso. La mayoría sí. Perfecto. Está lo vamos a esperar en la calle, nomás ahí junto a la biblioteca. El paseo ya. Ah, sí es. Ahora a ver qué nomás así. Dice aquí, dice Jesús Úñiga, costo de las capillas. Órale, ya están conectándose. ¿Cuánto cuestan las capillas? Pero ahora no hizo, ya no va a ser porque ya es tarde. Sí, ya es tarde, sí, es mucho. ¿Y esos de los 65. 65. El chiquito y a 70. El grande, aquí está el más grande. Uh-huh. Un poquito más. Un poquito más grande. Sí, es cierto. Y deben hacer, de una vez que estamos aquí con las cempasúchil. Este es crisantema. ¿Crisantema? Este es cempasúchil, a 7 pesos cada uno. 7 pesos cada uno, entonces. O ¿cuál? Esta también. Ah, todo, también. Bueno, todo cuesta 7 pesos. 7 pesos, de una vez, véngase todos aquí, para rápido. Vicente Guerrero, número 46. Aquí en Santa María Tultepec, Estado de México. También tenemos aquí también los otros favoritos. Ah, mira, este. Sí, ahí está. Y no he hecho el mío, ¿eh? Ya el Rafael Salona Silva, Fernando Romero, saludos a doña Male, mi vecina, qué óvole, de Fernando Romero, aquí a la vuelta, aquí a un costado. Ah, sí, don Fernando. Así es, ya están conectando toda la gente, que lo aprecio mucho a ustedes, doña Lenita. Ah, sí. Felicidades. Uh-huh. Ese gran gracias. Arte de las manos muchas de que gracias. Tiene, y es algo increíble que... Yo creo que mi Waldo heredó mis manos, ¿no? Ah, también, sí, no, sí. De algo tuvo que salir el Luma, ¿eh? Es increíble lo que tiene. Y antes le ayudaba a una señora a poner la corona de nativitas. Es que tenía mi dedo, pero me quemé la mano y quedó chueco. Después ya no fui a tiene una terquita, la corona de la Virgen de Natividad. Uh-huh. Y, pero ya después ya no fuimos porque digo, no, ya no alcanza mi dedo. Pues meterle un palito pues, para apretar la tuerca, pues no. Ah, sí. Ya no, no al contrario. Sí, muchas gracias por compartirnos este gran arte de esto. Es un gran arte de las flores que nos emblemáticos sí. Durante por este mes. Tenemos que subsistir pues, sí. Y echarle ganas. Ajá. Y gracias por compartir lo que hace. Es una gran artesana. Ahorita, como estuvo la pandemia y todo, pues no, nada, no hubo fiesta, nada, no se vendía nada. Me puse a bordar y... Ah, mi hermana Felicita ya tiene lo que es. ¿Bordado también hace? ¡Órale, qué bueno, eh! Felicidades. Sencillo, el bordado sencillo, pero... Antes hacía el punto de cruz, pero ya a la vista ya no. Ah, con razón. Pero todas estas manos mágicas que tiene, es increíble lo que tiene. Uh-huh. Con el cempasúchil nos quedamos impresionados, ¿eh? Porque mi hermana Julieta es aquí lo que hace, nomás lo corta la puntita con la sexa. Y no, sí es. Aquí sale. No, yo enderezo el papel y lo mido. Uh-huh. Para que salga el parejo y al hacerlo, si le sobra un pedacito así, pues se lo quito. Y si le falta, pues se lo pongo. Uh-huh. O sea que por eso salen así parejitas. Con razón. Uh-huh. Felicidades. Bueno, entonces nos retiramos porque sí. Los agarramos ahora sí trabajando. Entonces sí tiene mucho pedido. Entonces pueden venir aquí a la. Es calle Vicente Guerrero, número. Guerrero 46. Sí, porque ahora sí agarramos trabajando. Entonces nos pedimos. Uh-huh.
Bueno, mira, adiós, Lenita, hasta luego. Gracias, excelente maestra en este arte. Muy felicidades, gracias por compartir esto.